Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Écija Comarca Televisión, a nuestros servicios informativos en este miércoles, día 17 de junio, en el que comenzamos hablándoles hoy de la Junta de Gobierno Local, que se ha celebrado como viene siendo habitual en esta mañana. La portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal, se ha referido a puntos de gestión abordados y aprobados en el transcurso de la misma y que tienen que ver con distintas obras ya ejecutadas o por ejecutar. Obras, por ejemplo, de ampliación en el cementerio, la tercera certificación de las obras del polígono La Fuensanta o la certificación número uno de las obras del Plan Supera 7 han formado parte del orden del día de esta Junta de Gobierno Local. Escuchamos a la portavoz, a Rosa Pardal. Hemos aprobado distintos puntos de gestión del Gobierno relativos fundamentalmente a distintas obras que se van a ejecutar o que ya se han ejecutado en nuestra ciudad. Por ejemplo, la primera de ellas aprobamos la certificación única de una ampliación de obras en el cementerio municipal. Son 128 nichos y con un importe de en torno a los 60.000 euros. Obras de ampliación necesarias y que ya están finalizada. Por otro lado, también traemos la tercera certificación de las obras que se están desarrollando en la zona de Fuensanta, obras que, como ustedes pueden comprobar, evolucionan a buen ritmo y a lo largo de este verano pues quedarán finalizadas y que además se han solapado con otras obras privadas que van a favorecer el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad, por cuanto distintas empresas ya han solicitado licencia para la implantación de sus empresas en dicha zona. Esta certificación está en torno a los 140.000 euros y ocupan, como veis, distintas labores, como ya hemos hablado, de viarios, pavimentaciones, línea eléctrica, telefónica, conducciones de agua y demás. Por otro lado, hoy aprobamos también unas nuevas obras que van a ir en la calle Jaén y Cerro de la Concepción. Son obras de pavimentación por un importe de en torno a los 33.000 euros. Y en esta obra se incluye un paso elevado que estaban esperando en una obra ya finalizada, que es la Plaza de San Gregorio, y que debido al material que se hacía, por el que se tenía que emplear, venía añadida al proyecto de pavimentación, como digo, de las calles Jaén y Cerro de la Concepción. Ya con este proyecto se da por culminado también, una vez que esté ese paso elevado en la Plaza de San Gregorio, esa obra finalizaría ya también ahora. Aprobamos también un contrato menor de unos 14.000 euros para el suministro de barandillas que van a ir en distintas obras en nuestra ciudad. Obras, por ejemplo, como son en Plaza de Armas o como la que están ustedes también observando últimamente, que a pesar de esta situación de emergencia sanitaria, pues no hemos parado de elaborar proyectos para que durante incluso el estado de alarma se pudieran seguir ejecutando o que inmediatamente se flexibilizara este confinamiento, pues pudiéramos desarrollarla rápidamente. Este contrato de suministro de barandilla, como digo, está en la corta del río, si están observando, viene a complementar las obras de acceso si recuerdan, sobre todo todas las personas que van a pasear por esa zona, era una rampa sin ningún tipo de ordenación y ahora pues evidentemente se ha conseguido una ordenación para que se acceda con vehículo, se pueda acceder bien por una rampa de manera peatonal, con bicicleta o incluso con unos escalones. Todo eso va a llevar también una zona de barandilla de acceso por esa rampa, tanto digo como en Plaza de Armas como en la Corta del Río. Finalmente se aprobaba esta mañana también la certificación número uno de las obras del Plan Supera 7 de la Diputación Provincial de Sevilla.
Se aprobaba la certificación número 1 del Plan Supera 7 en un proyecto en el que habían como más de 20 calles las que se asfaltaban y que estaba en torno a los 155.000 euros, pasando por el polígono de la Campiña, calle La Puente, Santa Brígida, distintos pasos elevados como son el de Cristo de Confalón o otro paso elevado también en Ronda de los Molinos y luego zonas, por ejemplo, como son la zona de la Huerta, tenemos la calle Merino, la barriada La Huerta, Tarancón, Cartuja o zona Alcarrachela, donde tenemos, por ejemplo, calle Pensamiento, Nardo, Violeta, son calles que han sufrido con el tiempo mucha degradación y que necesitaban pues, una repavimentación y adecuar el firme a las condiciones. Luego tenemos Plaza de Matadero, calle Yepe, Álvaro Custodio, incluso calle Río Cabra, innumerables calles en las que estamos actuando y en las que vamos a seguir actuando, como digo, incluso ahora porque ya estamos casi a punto de finalizar el estado de alarma, sino que durante todo este tiempo hemos estado trabajando en distintos proyectos y vamos a continuar intentando solventar todos los problemas que en nuestras calles a diario pues, nos vamos encontrando con distintos proyectos, sean propios o todos los proyectos que puedan venir de distintas administraciones. Como saben, tras varias reuniones celebradas entre el Gobierno local de Écija con los responsables de atracciones, feriantes y caseteros, se ha decidido suspender, tal y como les informábamos la semana pasada, la feria de septiembre de este año debido a la dificultad de cumplir las medidas de seguridad en un festejo como la feria. Medidas que se incluyen en el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Hoy ha efectuado una valoración al respecto de esta decisión la portavoz del Gobierno, Rosa Pardal. La portavoz ha asegurado que en próximas reuniones con feriantes y caseteros se valorará la posibilidad de llevar a cabo otra serie de eventos que se puedan celebrar tras el verano, con el objetivo de ayudar a un sector sin duda muy castigado por esta crisis. De momento, lo único oficial es que la feria de septiembre no se celebrará, decisión tomada por el Gobierno local de Écija, idéntica a la de prácticamente el 100% de los municipios de la provincia de Sevilla, que han decidido no celebrar sus fiestas debido a la pandemia. Hoy efectuaba esta valoración la portavoz del equipo de gobierno. Hemos estado durante todo este tiempo reuniéndonos con todos los actores que componen la celebración de ferias, no solamente el ayuntamiento de manera unilateral, sino por ejemplo con caseteros y con feriantes y teniendo en cuenta también todas las instrucciones, por ejemplo, que nos llegan a este respecto de este tipo de eventos de la Junta de Andalucía. Una vez que hemos valorado todas las opciones y toda la normativa que tenemos sobre la mesa, el Ayuntamiento de Écija, junto a feriantes y caseteros, decide aplazar, posponer la feria de septiembre. En este sentido, decir que con feriantes, sobre todo, un sector que en esta pandemia se ha visto gravemente afectado, puesto que son innumerables los municipios que ya han comunicado que no pueden celebrar su feria por el mismo motivo. Tenemos pendiente otras reuniones en las que sí intentar concretar qué tipo de eventos o dónde poner esas atracciones posiblemente a la vuelta del verano, ya se decidirá fecha, se concretarán y evidentemente el ayuntamiento intentará poner todas las facilidades dentro, como digo, de las instrucciones y protocolos de seguridad que nos vayan llegando desde las distintas administraciones. Esa es la labor que tenemos ahora, sentarnos con ellos, intentar elaborar un plan para que dentro de lo posible pues la merma económica pues sea un poco menos severa si cabe. Por otro lado, decir que vamos a mantener el día festivo de viernes de feria, aunque evidentemente no se celebra feria y ya nos preguntan por qué se mantiene, desde la Vicaría de Écija nos solicitan que se mantenga, puesto que, como también saben,
todo lo que son celebraciones de comuniones se han trasladado a los meses de septiembre y octubre. Y dado que se va a concentrar de manera importante en esa fecha, nos solicitan ese día para celebrar también en ese puente comuniones. Hecho que también va a favorecer a las distintas empresas de hostelería, catering y demás, que tendrán un día más en el que poder acumular sus tareas. Y nos vamos hasta una zona cercana, a la corta del río Genil, porque allí el delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez, ha valorado la buena marcha de las obras que se desarrollan en este espacio y en otras zonas adyacentes en la mota de entrada a la corta. El Ayuntamiento de Écija ha recuperado, gracias a estas actuaciones, el talud entre la corta del río Genil y la barriada de las Huertas. Con cargo al plan de fomento del empleo agrario, se está decentando esta zona que hasta ahora, como saben, estaba degradada y servía de vertedero incontrolado. Una zona que incluirá un espacio para ocio con bancos, farolas y arboleda. Bueno, haciendo un poquito el seguimiento de cómo van, una vez que se reanudó ya las obras del PFE hace ya prácticamente un mes. Y bueno, y la verdad que muy contento con el resultado que se va obteniendo, ¿no? Era el objetivo de cambiar la imagen, la estética y también un poco las posibilidades de esta zona, que estaba como de espaldas a la ciudad, que bueno, que con un mantenimiento muy deficitario y también con una estética que tampoco permitía hacer mucho más. Entonces, bueno, tanto en la corta del río, en la entrada a la corta, por allí por la zona del Triana, bueno, pues con la reordenación de todos los accesos, de lo que es el tráfico rodado, el tráfico peatonal y la prolongación del carril bici, ganando en prestancia, ganando en estética y por supuesto también ordenando a nivel de seguridad junto con los acerados de la zona del Cienvino, del edificio Miramar, pues la verdad que bueno, se está ganando, ya digo, en todo lo que es el mirar a una zona de la ciudad pues con muchísima mejor intención, con más posibilidades, intentando acercar esta zona, bueno, pues a la práctica deportiva, pero en unas condiciones seguras, en unas condiciones que la hagan estéticamente bonitas y demás. Aquí en la corta de la zona de educación vial, bueno, pues una vez que ya se ha extendido el todo en uno, se han hecho los pasos de pavimentados, ya está ordenado lo que es el paso de peatones con el carril bici, y bueno, pues ahora lo que vendrá será la instalación de luminarias, mobiliario urbano, vamos a poner unos bancos, papelera, la vegetación que va aquí, que va en una serie de, va un arbolado, la pondremos pasado el verano para evidentemente garantizar la viabilidad y el agarre de estas plantas. Y bueno, y el objetivo es ese, es ganar en una zona en la que podamos acercarnos, bueno, con mayor calidad y por supuesto alejar de esa vieja estampa de vertederos, de residuos, de prácticas que no se deben realizar y mucho menos en lugares frecuentados y tan cercanos a actividades, a parques infantiles y a colegios, ¿no? Por lo tanto, muy, muy contento porque son obras que están integradas dentro de los proyectos del PER, que no solo nos sirven para arreglar calles, también para recuperar espacios y bueno, y este espacio enorme que se nos abre en el antiguo cauce del río, bueno, pues es una manera de ir avanzando, le tendrán que seguir más fases. Tenemos una zona por detrás del polideportivo, en el carril bici que se desarrolla desde la fábrica Colorada hasta el entronque con la mota de coronación del río. Bueno, pues también es una zona bastante degradada, vamos a intentar actuar ahí, en la propia corta del río. Yo creo que tenemos espacios que en los próximos años tienen que recibir fondos y que tienen que recibir proyectos, pero que, bueno, es importante que desde ya pues también tengamos la conciencia de que los espacios hay que mantenerlos, que no solo se mantienen con presupuesto municipal, también se mantienen, bueno, pues con respetando el mobiliario, respetando, haciendo uso de las papeleras, haciendo uso correcto de todo lo que aquí se instala y, por supuesto, bueno, siempre pensando que esto es para el disfrute de los ciudadanos, para el disfrute de nuestros hijos y que bueno, que está en la mano de todos el mantenimiento y la viabilidad de que todo esto perdure en el tiempo. Estas actuaciones incluyen además la reorganización de la mota de entrada a la corta, de modo que se respeten los espacios para peatones y bicicletas, todo ello en un pavimento no deslizante. La zona incluirá además un vallado para crear una pequeña plaza pavimentada que incluya paneles explicativos sobre el ecosistema del río Genil. Los dos proyectos ascienden a una inversión de más de 250.000 euros y se calcula que en el plazo máximo de un mes estén ya finalizados.
Y ya en esta semana ya se está extendiendo el hormigón con cuarzo, es la capa de rodadura que va a permitir el paso al otro lado, es decir, a la zona del aparcamiento que queda interior. Vamos a hacer en esta zona de subida a la derecha, hay un pequeño espacio que se quedaba cercano a los bigonios. Vamos a compactar un todo en uno ahí, vamos a instalar un par de bancos, vamos a hacer una especie de mirador. De hecho, estamos planteando la posibilidad de colocar un panel en el que, bueno, dado que es una zona en la que se organiza el BioBlitz, que es la jornada esta que ya se hizo la primera jornada el año pasado, este año estaba previsto para marzo, para abril, pero bueno, por un tema de la crisis sanitaria pues no se pudo desarrollar. Como todo el mundo recuerda, es una jornada en la que se trata de que de la mano de escolares, de la mano de profesorado y de personas expertas en la materia, bueno, pues se realiza una especie de diagnosis del ecosistema que envuelve todo lo que es la ribera del río, a nivel de especies de vertebrados, invertebrados, flora, incluso especies del río, acuática y demás. La verdad que fue un trabajo enorme el que se hizo en aquel BioBlitz, que lo vamos a recuperar. De hecho, estamos ya en conversaciones, bueno, con Paco Bregón como precursor de aquello y con algunos otros profesores, porque se involucraron mucho. Y bueno, estamos planteando aquí en La Corta pues que ese pequeño lugar de descanso sea un punto de encuentro y en el que podamos colocar algún panel que tenga referencia con el BioBlitz, que nos explique someramente el ecosistema que tenemos ante nosotros. Un ecosistema ribereño, fluvial, de humedales de interior, y por lo tanto, bueno, pues todo lo que sea poner en valor nuestros espacios, contribuir a que los disfrutemos y a crear conciencia de que se deben de conservar y que debemos respetarlos, bueno, pues estaremos dispuestos, ¿no? Y hablamos hoy también del Grupo Municipal de Ciudadanos, que ha explicado hoy su postura frente al futuro del complejo deportivo de la Alcarrachela. Moisés Bermudo ha explicado su voto positivo en el pleno extraordinario del pasado lunes, por el que se declaraba, recordarán, desierto el procedimiento abierto para la concesión de la gestión del complejo deportivo, así como su rehabilitación y puesta en marcha, y se iniciaba un proceso de negociado sin publicidad. Para Bermudo, ofrecer un futuro certero al servicio de la mano de empresas solventes y proteger el derecho de los 10 trabajadores del complejo deportivo han sido prioritarios a la hora de defender este voto positivo. Hoy venimos aquí al complejo deportivo de la Alcarrachela a transmitir a la población la apuesta seria que tiene Ciudadanos por los proyectos de Écija y para que Écija cada vez tenga más actividad, no solamente en el deporte, sino empresarial. Hemos votado recientemente en el último pleno de urgencia a favor de un proyecto para el edificio que tenemos a nuestra espalda. ¿Por qué? Porque creemos que, aparte de que aquí hay una plantilla de unos 10 trabajadores que actualmente no sabían qué iba a pasar en su futuro próximo o lejano, porque estaba en vilo o en el aire qué proyecto se iba a sacar adelante, también hay muchos negocios alrededor. Aquí es una zona donde hay muchos bares, por ejemplo, que también se alimentan económicamente de los usuarios de la piscina. Entonces, es algo muy importante en nuestra ciudad que intentemos apoyar actividades o iniciativas de esta categoría. ¿Por qué? Porque Écija está estancada, Écija no crece, cada vez los habitantes van a menos, la gente se va de nuestra ciudad porque no hay trabajo, y tener instalaciones como esta, cerrada cal y canto, tampoco nos ayuda a producir nada. Entonces, Ciudadanos, una vez más, tiene el compromiso de apoyar toda actividad y toda iniciativa para la creación de empleo y para que haya usuarios que necesiten utilizar una piscina cubierta de calidad, no como la que hasta ahora estaban disfrutando, que estaba bastante mermada y bastante en condiciones de salud bastante conflictivas, porque no se le ha hecho un control como se debería de haber hecho. Y hacemos ya repaso a las temperaturas que se han registrado en la ciudad. Las tienen en pantalla. La máxima ha alcanzado los 30 grados, la mínima se queda en los 13. Para mañana suben un poco, la máxima hasta los 31 grados, la mínima un grado, hasta los 14. Llegamos al final, volveremos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la tarde con más información. Sigan con nosotros, les espero. Adiós.